Bueno. Hola a todos y bienvenidos a Mil Poke. Señores, guerras internas. Hacía mucho que no subía esta sección. Nada, tenía muchas ganas. En esta ocasión tengo un combate contra Eddie en el cual ambos habíamos testeado este equipo. ¿Qué pasa? Como pueden notar, en el equipo mío, en particular, no tengo Pokémon dragones. Me puse una meta en mi cabeza de no usar los dragones porque yo tengo una obsesión de que tengo que usarlos porque me encanta. Yo tengo que meter en el equipo un dragón. Y, no, y como pueden ver acá, no lo tengo. Incluso es una especie de hiperofensa un poquito medio en el testeo, ¿no? Y el equipo de Eddie es una especie de equipo, digamos, homenaje, ¿sí? Ya se van a ir dando cuenta cuando le meta los Pokémon en el campo de batalla. Pero no más vuelta. El equipo mío, en esta ocasión, está compuesto por Rimmonbeat, Crawdaunt, Galvantula, Conkeldurr, no me salía el nombre, Amoongus, por favor. Y Tauros, que Tauros siempre me gustó, siempre lo dije, bueno, para el que me conoce mucho tiempo sabe. Y el equipo de Eddie está compuesto por Mimikyu, Thundurus, Buzzwole, Umbreon, Dragonite y Charizard. Ya van a ver por qué los Pokémon de él. Vamos a reproducir combate, vamos a ver en qué quedó esto. La verdad que el combate fue tenso hasta lo último. Hasta lo último estuvo tenso, es más, estuvo muy bueno. Chicos, empieza el combate entre Eddie y yo aquí en guerras internas. De primer turno decidí poner The New Smile. Ya vayan viendo los nombres y se van dando cuenta por qué. Y de primer turno yo decidí empezar con Rimmonbeat en el campo de batalla. Es un Pokémon que es rápido, viene muy bien para lo que yo quiero hacer, ¿no? Primer turno del combate. Paralizador. De una. No me la pensé. Tengo Sticky Web, sí, puedo meterlo. Pero tengo Mimikyu, se puede paralizar. No, no le quedan muchas oportunidades. La Hax fue a mi favor, está paralizado, no puede moverse en esta oportunidad. Miren lo que pasó acá. Pierde vida por la Toxi Estrella. Dije, pará. Hay truquito por atrás de por medio. No pasa nada. Red Viscosa, la tiro del campo de batalla. Que si me quiere hacer alguna especie de truco, que lo haga. No pasa nada. Garra Umbría. No se la pensó. Golpea por la parte física de Rimmonbeat. Y le sacó vida. No es que no le sacó Rimmonbeat, no es que es un Pokémon muy bulky. Pierde un poco más de vida por la Toxi Estrella. O sea que ya vi una trampita de por medio ahí. Vamos a retirar a Rimmonbeat, porque no sé si es puesto que paralizar a alguien más, si mete la red. Y decido mandar a Tauros en el campo de batalla. Este Pokémon sí le mete fuerte. Y Eddie en el mismo tiempo justo retiró su Smite, ¿sí? Manda a Zully Kaiser en el campo de batalla. Ahí tiene el nombre de Zully. Es el otro alto mando, así que vayan viendo esto. Veo a Tauros y lo retira. Sabe que Tauros tiene acceso a movimientos bastante pesaditos, bastante fuertes. Y decide mandar a Jake Mask. El nombre de ese Buzzwole cae sobre la red viscosa. Le baja la velocidad. Y yo claramente había metido una avalancha. Falla, dije, perfecto. La Hax ahora no viene a mi favor. Cabezazo ser. El otro movimiento que le tengo no es Scarf este Tauro en esta ocasión. Golpeo a Buzzwole. Super eficaz, casi mitad de vida y me hace plancha. Ya saben cómo funciona el plancha. Cada vez que golpea, aparte que deja el ataque, es como que roba el ítem, ¿no? No puede porque ya tiene un ítem. De no tenerlo, me lo podría robar. Voy a guardar Tauros. El golpe me pegó durísimo, me baja el ataque. No me compensa eso, no me conviene. Y voy a meter a Conkeldurr en el campo de batalla. Quiero mostrarle que tiene un poquito más de control, ¿no? Recupera un poco de vida. Perdón, recupera un 50% de vida por el respiro. Buzzwole ya ve cómo está diciendo que es algo defensivo, ¿no? Plancha nuevamente, insiste con el mismo ataque, supera en velocidad con Keldo claramente, me golpea. No es eficaz, no pasa nada. Me baja el ataque, sí me complica mucho eso. Yo le metí un desarme de primera, listo, ya está. Golpeé, no es eficaz y le saco la Baya Kowa. Miren lo que tenía guardadito este Buzzwole. Retiro a Conkeldurr. Vamos a guardar el momento. No me viene esto bien que me estén todo el tiempo, ¿no? Bajando ataque. Me usa plancha. Me golpea Rimmonbeat. No es eficaz. Y cae debilitado en combate. Sí, le sube el Ultra Impulso, le sube el ataque. Ya Bulbo se está poniendo bastante peligroso. A mí no me conviene mucho esto. Voy a meter a Galvantula en el campo de batalla. En turno limpio, por la parte especial le puedo pegar fuerte. Chicos, observen esto. Él iba a retirarlo. Sí, y mete en turno limpio a Zully. Yo no le quería hacerle una over. Y yo igual le tiré una onda trueno. No me salió la over. Yo pensé que él sí iba a quedar como diciendo. O voy a meter a Mimikyu, pero no. Me la agarró muy bien. Retiro a Galvantula. Ya volvé rapidito porque nos van a reventar. Y meto a Mugus en el campo de batalla. Voy a tantear, dije. Tengo que tantear a este Poké a ver qué tanto me pega. Despejar. Perfecto. Todavía tengo a Galvantula. Todavía podría meter Sticky Red, no pasa nada. Se saca la red de momento, no pasa nada, repito. Chicos, va a retirarlo. Me podría pegar fuerte, podría sí, pero no se la quiere jugar Eddie. Eddie sabe que siempre vengo con cositas raras. Y entra Lucas, el otro alto mando, chicos, tipo siniestro. Espora, regalito.
vaya para el sueño, si no iba para Zully, si no iba para uno, iba para el otro. Yo quería que me metiera a Mimikyu, ¿para qué? Para que falle las esporas, se confíe y lo mate. No pasó, viene leyendo bien de momento. Retiro a Mugus, me lo guardo de momento y voy a meter a Conkeldurr nuevamente. Voy a meter presión, pues es un Pokémon de tipo lucha, me puede caer muy mal. Está Umbreon dormido. Perfecto, ya saben que máximo son dos dormidas. No lo va a dejar, yo no lo dejaría, yo creo que él no. Va a retirar a Umbreon y voy a meter nuevamente a Jamer Mask. Cuidado, este Woozwall me está haciendo bastante complicada la vida. Puño, trueno, golpe al cambio, ¿sí? No pasa nada, no le saco nada, no lo paralizo. Retiro con Keldur, no quiero que me tire plancha. Y voy a meter a Mugus en el campo de batalla. Listo, Pokémon de vuelta ahí. Observe. Plancha nuevamente. Me baja el ataque, ¿sí? Recupero vida por el lodo negro y no pasó nada. Siguiente truco. Puño hielo. Yo no me lo esperaba realmente, como veía plancha y todo eso, y que no va a tener puño hielo. Tenía puño hielo. Me mata Mugus, que era clave, por lo menos en este combate era clave. Y cae. Le subo el ataque y dije, bien, okay. No pasa nada. Todavía tenemos otros poke. Mando a Galvantula nuevamente en el campo de batalla. Y digo, bueno, listo. Me toca a mí meter un poquito de presión ya, ¿no? Vamos a jugar un poquito con las predicciones. Edia retira nuevamente a su Buzzword y mete a Zully, que ahí será nuevamente en el campo de batalla. Mete este Tondurus, tiene absorbe electricidad, Shiny, y yo no me la pensé y le tiré poder oculto. Al cambio, lo golpeo, súper eficaz, mitad de vida. Siguiente turno, soy más rápido que Tondurus, golpeo con poder oculto, lo toco y ahora en este turno sí cae este Pokémon. Ya está, tiene menos posibilidades para esquivarme las cositas que tengo. Cae debilitado en combate. Siguiente turno va a sacar a The New Smite en el campo de batalla. Listo, tengo un problema. Tiré el Lifrasto y a Mimikyu. Por eso lo paralicé, porque quiero jugar un poquito con las hacks. Trueno, ya saben que Galvantula en la mayoría de las veces acierta. Golpeo a Mimikyu. ¿Sí? Se rompe el disfraz. Perfecto. Tiré el trueno, ya les digo. Al cambio, que entrase. Si quería mostrar a Mimikyu para asustarme, no lo hizo. Lo golpeo, se rompe el disfraz. Y las hacks me ayudó. Porque les puedo asegurar que Mimikyu me hubiera pegado bastante fuerte. Pierde vida para la Toxia Estrella porque todavía no hubo cambio, ¿sí? Y le meto trueno. Ahora sí, lo golpeo a Mimikyu fuerte por la parte especial. Golpea a Mimikyu, señores, y me lo aguanta y me hace truco. El desgraciado me hace truco. Esto fue lo más increíble, ¿sí? Pero se esperan ahí, ¿eh? Me roba la banda Focus y yo pierdo vida por la Toxia Estrella. Bien, hasta ahí van bien, ahí van siguiendo, ¿no? Eddie va a retirar su Mimikyu y lo va a meter a Lucas ahora, porque bueno, Umbreon aguanta un poquito mejor para la parte especial. Y yo, pensando que iba a hacer un cambio diferente, yo metí poder oculto. Lo golpeo pensando que iba a entrar Dragonite o que iba... No sé por qué me quedé pensando que iba a entrar Dragonite y le quería meter ya con poder oculto. Pero bueno, menos mal que no, porque ya saben, pierdo vida por la Toxia Estrella. Siguiente turno del combate, voy a retirar a Galvantula. Me lo voy a guardar. Todavía tengo el poder oculto, tengo trueno. Soy más rápido que los Pokémon que tiene enfrente. Todavía puedo meter bastante presión. Y meto con Keldur. Nuevamente vuelvo a meter presión. Umbreon sigue dormido, no se despertó. Menos mal. Recuperé un poco de vida con los restos. ¿Es defensivo? Claro está, como generalmente se usa Umbreon. Siguiente turno del combate, observen esto. Este iba a retirar su Umbreon. Se lo guarda y me mete nuevamente a Buzzword. Y yo en mi cabeza dije, me tengo que sacar a Buzzword porque me está complicando muchísimo. Puño de drenaje. No iba para Buzzword, iba para Umbreon, pero bueno, me hace una predicción. No se pica, recupero algo de vida. Y nada, o sea, ahora viene bien tenso el combate, ¿sí? Respiro, perfecto. Se recupera un 50% de vida. Va a estar a tope. Yo intento desgastar un poco más, ¿no? Intento jugar un poquito con las hacks, le meto puño trueno. Lo golpeo a ver si lo puedo paralizar, porque paralizando podía jugar. Las hacks no venía a mi favor, chicos. Musa plancha, me golpea. Ah, con Keldur no es eficaz, me baja el ataque, me está complicando mucho y yo le metí otro puño trueno, ¿sí? Lo golpeo, lo desgasto un poquito más. Perfecto, en este turno digo, o viene respiro o me golpea. Yo hice el cambio, mandé a Galvantula por las dudas si me hacía plancha y observen esto. Me hace plancha, me golpea Galvantula, adiós. Y ya saben cómo funciona el truquito de la Toxia Estrella, por tocarme... Se le va a quedar a él, ¿sí? Se aumenta el ataque. Y observen esto. La Toxia Estrella queda adherida al Pokémon gracias al planchazo, gracias al contacto. Chicos, le acabo de colarle la Toxia Estrella. Lo hice a propósito. Chicos, cabeza de hierro. Golpeo a Buzzword para tratar de retrocederlo. Machada falla. Menos mal que...
que falló. Yo hice cabeza hierro pensando que iba a ser el cambio a Umbreon o alguno de esos. Pierde vida para todas estrellas. Siguiente turno del combate. Eddie se lo quiere guardar a Buzzwole. Se lo quiere guardar. Y me mete a Lucas. En el campo de batalla, chicos. Me mete a Umbreon. Cabeza de hierro. Luego el pego. Perdón, cabeza de no le afecta por ser del tipo siniestro. Recupera vida por los restos. Está a tope. No voy a dejar a Tauro ahí. No tiene más sentido. Me lo voy a guardar. Sé que es más rápido. Sé que todavía puedo meter presiones a los Pokémon que tengo ahí atrás. Y meto a Conkeldurr en el campo de batalla. Dije, bueno, que se despierte, que me haga juego suyo, que haga lo que quiera. Protección. No pasó nada, quería tantearme. Siguiente turno. Se mete un deseo. Y observo en esta jugada qué bien que es lo que hace él. Te dice, bueno, se metió un deseo. Puño de drenaje. Adiós. Golpeo a Umbreon. Súper eficaz. Más de la mitad de la vida. No tiene tampoco PS tampoco. O sea, a Conkeldurr le va a recuperar bastante esto, ¿no? Casi a tope. Observen esto. Recuperé un poquito de vida con los restos. Dijimos, bueno, a ver qué hace. Puede hacer protección, puede hacer un cambio, a ver qué pasa acá. Eddie retira su Umbreon, ¿sí? Y mete a Shamir Pokémon. O Shamir Pokémon, como lo quieran llamar. Es ese Dragonite que me hizo el homenaje, puño de drenaje, lo golpeo. Le rompo el compensación. Ustedes dirán, sí, le rompiste el compensación. El deseo. Miren qué jugada que me hizo. Dragonite a tope de vida. Y yo ya estaba de los nervios, porque yo ya sé cuánto pega mi Dragonite. Danza Dragón, ya me estaba preocupando y dije, bueno, tengo que hacer algo porque se me va a complicar muchísimo esto, ¿sí? Sube el ataque, la velocidad, desarme, adiós, te golpeo. O es la valla o es el seguro de debilidad. Le saco el seguro de debilidad y tengo un poquito de paz. Siguiente turno del combate, cabeza de hierro, me golpea, miren lo que tenía. Chicos, casi mitad de vida y me retrocede. ¿Para qué ven? Y con Keldur tiene buenas defensas físicas. Siguiente turno, cabeza de hierro, insiste Dragonite, me golpea. 27 puntos de vida, no me retrocede. Puño trueno, ya le saco un poco más a ese Dragonite. Casi mitad de vida, no termino de bajar. Retiro a Conkeldurr todavía porque tengo acceso a ataques de prioridad. Me lo quiero guardar, yo sé en mi cabeza por qué. Y meto a Crabran, que me meta cabeza de hierro, puño hielo. Me golpea, no es eficaz. Dije cabeza de hierro, puño de danza dragón, listo, ya lo tengo agarrado. Dije, le meto un Aqua Jet. Dije, voy a intentar gastarlo lo más que pueda. No le voy a sacar mucho, obviamente le más rápido. Y miren lo que tenía, onda trueno. Dragonite curioso. Pensar que yo le di tantas ideas y me hizo un Dragonite bastante complicado, chicos. Crabran está paralizado, nada más me queda hacer Aqua Jet. La Hax me juega en contra, no le puedo dar a Dragonite. Cabeza de hierro, me lo golpea. No es eficaz, o sea que no tiene mucho para darme en realidad. Siguiente turno del combate. Aqua Jet, insisto, golpeo. Dije, bueno, ya está, acaba de caer. Golpeo a Dragonite, no es eficaz, no cae. Cabeza de hierro, digo, bueno, acaba acá el Crowdan. Me golpea, chicos, 4 puntos de vida. Crowdan aguanta. Siguiente turno del combate. Aqua Jet, golpeo a Dragonite. Y aunque me duela, bajo a Shamir Pokémon en el campo de batalla. Y Crowdan me rindió acá muy bien. Perfecto, saca a Lucas en el campo de batalla. Saca a ese hombre y dije, bueno, va. Me va a tirar juego sucio, me va a hacer algo para terminar. Tira deseo. Dije, perfecto. Muy bien que me tiró deseo porque me dio el pie a tirar un ataque. Yo metí el martillado ya lo que fuera. Golpeo y bajo Umbreon. Perfecto, dije. Está perfecto, está bárbaro. El deseo no sé para quién venía, pero bueno, va a meter a Ultra. El nombre de este Charizard en el campo de batalla. Señores, siguiente turno en combate. Está el deseo, activa la Mega Piedra y le da paso a Charizard en el campo de batalla. Pokémon muy característico del alto mando Eddie. Su Charizard es su preferido. Y siempre trae, cuando practicamos, siempre trae cosas raras, ¿sí? Planta la sequía, hasta ahí me siguen, ¿no? Siguiente turno, observen esto. Aqua Jet, lo golpeo. Súper eficaz, trato de gastar lo más que pueda al Charizard, ¿sí? Y miren lo que me hace. Terremoto. Charizard con terremoto. Lo golpea. Adiós, Crowdan. Chicos, adiós, Crowdan. Charizard con terremoto. Van siguiendo ahí todo esto, ¿no? El deseo, o sea que ya entendí por qué la intención. Quería dejar al Ultra, quería dejar a este Charizard para terminar de barrer. Meto a Tauros que es más rápido, ¿sí? Tauros supera en velocidad a Charizard. Edisto lo sabe, ve que no tiene otra alternativa y lo deja. Avalancha, acierto, porque ya estamos jugando mucho por la Hack. Lo golpeo por 4. Adiós Charizard, fuera de combate. Señores, cae debilitado. Va a sacar a Buzzwole en el campo de batalla. Está muy poquito a punto de caer. Parece que la Toxistrella hizo bastante del trabajo. Cabeza hierro, dije pego seguro. Lo golpeo. Cae debilitado, crítico, no hacía falta, chicos, crítico, ya caía Buzzwole, cae debilitado.
Siguiente turno del combate, entra The New Smile. El último Pokémon por parte de Eddie está paralizado, disfraz roto. Todos los turnos fueron muy claves. Cabeza de hierro, golpeo, acierto, le doy a Mimikyu, chicos. Cae debilitado, ¿sí? Y venzo, digamos, derroto al último Pokémon de Eddie aquí en lo que es guerras internas. Nuestras prácticas con Pokémon raros. Ahí como pueden ver, probamos cositas raras. Como pueden ver, por ambas partes, las hacks fue muy un punto a favor, ¿no? Fueron muchos cambios, mucho tanteo. Ya saben cómo es guerras internas. Acá ya nos conocemos cómo jugamos. Ya algunos turnos te dirán, pero que por qué hizo esto, por qué lo otro. Como les explico, ya sabemos cómo jugamos entre nosotros. Entonces las prácticas vienen un poquito más con otro ojo, vamos a decirlo así, ¿no? Este es mi equipito. Está en la prueba, estoy tanteándolo. No sé qué piensan, me gustaría que me digan en los comentarios. Me gustaría que opinen del equipo de Eddie también en los comentarios, ya que se la rifó. Si es un equipo que no lo vamos a ver todos los días, es súper ofensivo, súper... con cada nombre y cada uno del elenco que se acordó en el canal. Chicos, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamir de Yamir Poke. Y recuerden una cosa que siempre les digo. Que sigan los combates. Chao.